La voz de las mujeres. Porque no nos van a callar cuando gritamos no a la guerra, no a las guerras, ya que siempre a lo largo de la historia los pueblos y especialmente las mujeres, las niñas y los niños han visto sus vidas y derechos arrasados por conflictos armados. Porque vamos a decir alto y claro que no vamos a permitir que las políticas de ultraderecha limiten los derechos conseguidos hasta ahora por el feminismo y pongan freno a las reivindicaciones que llevamos haciendo semanas. Porque no nos van a callar cuando exigimos que no haya un solo asesinato más de mujeres o menores por violencia machista. Exigimos combatir la feminicidio y toda forma de violencia machista.
como principio de nuestras libertades y seguir luchando contra la violencia institucional y la justicia patriarcal, que muchas veces pone en duda nuestro relato. De niñas y niños en casos de violencia machista. Un maltratador no va a ser nunca un buen padre. Porque no nos van a callar cuando denunciamos que los fondos del Pacto de Estado no se aplican con transparencia ni en muchos casos para las finalidades para las que se crearon. Porque no nos van a callar cuando reclamemos un entorno laboral estable y seguro para las mujeres. Hay que acabar con la brecha salarial y de las pensiones y combatir la feminización de la pobreza, la precariedad y los abusos en el empleo doméstico. Queremos que desde las administraciones se presten servicios públicos de calidad para que los ciudadanos no sigan siendo un lastre para las mujeres y las familias monomarentales. En todas las provincias del Estado. Sin coacciones y con seguridad. Y el fin de la violencia obstétrica. Porque no nos van a callar cuando reclamamos una educación laica y libre de estereotipos sexistas. El respeto, el deseo mutuo y la diversidad. Nuestra juventud se está formando sexualmente con la pornografía, que es incompatible con el principio de igualdad entre los sexos. Normaliza la violencia, la desigualdad y enseña a violar. Solo sí es sí. Pero además os pedimos a todos que no os calléis cuando conozcáis en vuestro entorno casos de relaciones tóxicas, acosos laborales, maltratos y demás situaciones de abuso en mujeres. La indiferencia nos hace cómplices del agresor y del maltratador. Y queremos hacer un llamamiento especial a vosotros, compañeros, hombres, para que no ignoréis las actitudes y comentarios machistas de vuestros entornos masculinos. Y también tengáis el valor de no callaros y cuestionar las palabras de vuestros amigos y familiares. Para colaborar con vosotros, para avanzar en el feminismo y la igualdad, os necesitamos para llegar donde no estamos las mujeres. Por eso, hoy decimos alto y fuerte, el feminismo va a cambiar el sistema, el feminismo va a cambiar el mundo. La revolución será feminista, no será. No nací mujer para morir por serlo.